Gracias, amigos míos. Les traigo un programazo de televisión. Compadre, ¿sabes qué se llama? Recuperando tu sensualidad. Ya, que no diga mucho, pero se trata de lo siguiente. Se trata de jóvenes, hombres y mujeres, ¿ya?, que alguna vez tuvieron una tremenda facha. Pintacha. Pintacha. Perfecto. Pintaban para mí Universo, Mister Universo. De pronto, se dejaron estar. Se dejan estar y se van literalmente a la cresta. A la cresta. A la mierda. Suben y quedan como yo. Y luego los meten a un sistema en el cual tienen que bajar y vuelven a ser sexy como el Alison Mandel. Señoras y señores, primer caso, Ned, 28 años. Ned. Era pintoso en el colegio, la rompía. Sin embargo, su vida se fue a la cresta y él hoy quiere volver. Atención. Pero era de provincia. Vive en así en el campo. ¡No! Era de provincia, te iba a decir, Eduardo. ¡Palma! Muy bonito. Esto es pasado el peaje. Ya, pues. Ned. Concéntrense en el programa, atención. Ella es la polola de Ned, muy buena moza. Pero huevón, como la mata, huevón. Y lo quiere por lo que es, porque Ned pololea con ella desde que es. Pero es guapo, ojo, que es guapo de carita. Ahora, el cabro tiene buena facha. Sí. Lo quiere por lo que es, no por cómo se ve. No por cómo se ve. Mira, lo llevan al doctor. 171 kilos. Puta, yo hubiera dicho más, güey. Anda por ahí, ¿ah? Mira. Ahí se da cuenta, mira, todo eso le sobra. Ahí se da cuenta de verdaderamente del problema en el que está metido. Porque no es una cosa sola. Y es de muslo grueso, fíjate. Sí, señorita. Le ponen un personal trainer. Igual. Durante 90 días, es decir, 3 meses de su vida, se dedica solo a entrenar. Yo les pido que le pongan atención al panorama porque... Pero maestro, ¿cuánto le plazo? Mucha gente en Chile. ¿Él en cuánto lo vuelven? 3 meses. ¿Y 3 meses? Pero entonces, ¿para matarse? Se matan entrenando. Y el perro puede dormir. Mira cómo duerme. Es que compadre, Miguel de ronquío. Va el entrenador a buscarlo 5 de la mañana. Todos los días. Y ya está molido el huevo. Y tú cachai que un tipo con ese peso duerme pésimo, duerme mal, no descansa, problemas cervicales. Lo que quieras, que después de 3 meses ese hombre no ronca más. Su vida le cambia por completo. Muy bien, Cami. Muy bien, Cami. Se lo llena a la piscina a las 5 de la mañana. Lo entrenan. Mira, ojo a la respiración de él. Mira, el entrenador dice, bueno, ¿puedes respirar este gallo? Pero claro, ¿qué queréis, weón? Joven, pero... Se pegó una caminata de allá hasta que había que... Correcto, el joven, pero... Exacto. Mira. Está hecho bolsa. Se pegó una bolsa. De lado a lado de la piscina. Mira cómo está. Mira, está destruido. Este tipo pesa 171 kilos. Cuando era muy joven, en la primaria, en la secundaria, en la enseñanza media, la rompía con la mina. ¡Machón! Deportista full. Deportista full, se dejó estar. Lo más heavy debe ser verse ahora y perdonarse. Decir, ¿cómo me dejé estar tan... ¿Cómo me hice tanto daño? Entrenamiento tipo Rocky, pero, o algo. Pero debe tener algún problema psicológico también. Ansiedades, alguna frustración, algo. Ahora, fíjate que el equipo multidisciplinario, pluritalentoso que lo acompaña... Pluritalentoso. Dice, ¿sabes qué? Si de algo nos damos cuenta de Ned, es que el tipo no se rinde con nada. Y es fuerte, ¿ah? ¿Eh? Es bueno. Ah, está dispuesto, pero... ¡Ay, qué rico se ve! Mira lo que come. ¡Qué rico que se ve! Pero no es lo que le está acostumbrado. Él no come. Él come 3 brontosaurios al día. Mucha paginete, mira. Parrilla con verdurita, con pollito. Muy lipofídico. Manzana, básicamente lipofídico. Durante 3 meses. ¡Ay, me encanta! Se monta un show para ver cómo se presenta la nueva. Ahí está la polola. Ella no lo ha visto en 3 meses. A ver. Ay, no veo. Y nosotros oye, pero tampoco. su espalda ya es chiquitita. La polola dice, ¡oh, my God! ¡No lo creer! ¡Dios mío! Mira. ¡No veo! Mira, y ahí viene el Nacho García. Mira. Atención. ¿Y quién es el del fondo? Ah, el fondo es él. El fondo es él. No, no, no. Chaqueta de cuero, se ve muy juvenil, ¿ah? Sí. Mira el cable, por favor. Está quemado, mira. Mal. Sí. Oh, otra persona. ¡Y se parece a ti! ¡Muy bien! ¡Se parece a la foto que veo en el pasillo! ¡Weón, pero mira! Autobiográfico, mira. Y se sacó el arete. Y se sacó el arete y se afeitó un poquito más. Se afeitó un poquito más, bajó de peso y luego viene todo un proceso de reacomodar porque hay mucha piel que sobra. Sí, señor. Todo eso luego viene una operación y se cambia totalmente. El cambio es impresionante. Oh, weón. Es poco tiempo para gran cambio. Que cuando te dejáis estar de esa manera y llega un momento que te debe dejar de importar, si ya estoy gordo, no importa ser un poco más gordo. Es imposible tú solo bajar de peso. No, tú solo estás en la necesitáis todo este sistema, porque si no, no podís. Hay gente que cree que es posible y míralo. Y ahí están, ¿cachai? Hay gente que está mañana.
siempre es lo trampado, mismo. Imposible. Atención, claro, no. Porque no solo afecta a las mujeres, sino este programa que se llama Recuperando tu Sensualidad. Gente que fue muy sexy, que se fue a las pailas y que después quiere volver. Hay un caso de una mujer que se llama Paula. Y Paula, fíjense que Paula fue modelo. Ya. Así, modelo de revistas, fotografías, de pasarela. Modelo rica, de verdad. Y resulta que Paula fue mamá, se dejó estar y se fue literalmente a las pailas. Entonces, ¿cómo? Paula quiere volver. ¿Lo logra? Corre video, señor director. Mira. Sí, me muestro. Apuesto que me gusta más ahora. Mira. Puede que sí, bueno, mira, mira. Es la casa de Paula con su marido. ¿Hayley? ¡Tacha mierda! Todos los caros, chicos. Igual vos, porque hay hijos, te cambió mucho. Claro. Mucho tres leches. Ahí está Paula cuando joven. Te pasaste. Mira, vos ves. Hay una foto arriba de una moto, compadre, y es la cagada. Mira. Muy linda. Ay, guapa, comercial. Es un letrero así. Bueno, guay. Húmeda y salvaje. Mira esa foto arriba de la moto. Estupendo. Wow. Mi marido que meterlo preso, ¿ah? ¿Qué tiene? Sports Illustrated. Ay. Sports Illustrated. Ay, a la mierda. A la mierda. 101, ella pesa 101 kilos. Ay, pobre. Y cuando ve el número, claro. Bueno, ¿sabe qué? La foto de la foto de la pierna peluda igual. Tú mostraste la. Mostraste que cuando era joven, perdona. Pero yo creo que por lo menos el doble. Subió el doble. Por lo menos subió el doble. 50-101, además. O sea, por lo menos el doble. Ahora, Felipe. Mira el ejercicio que le están haciendo. Súper simple, súper fácil, súper sencillo. Pero eso quema. Porque depende también de la estatura. Ella llega a llorar. Llega a llorar del dolor. Pero sabéis que con cuatro. Eran cuatro hijos, si no me equivoco. Mucho tiempo para ti no queda. O sea. Es súper difícil. Pero claro, pero eso es cosa para dejarse estar así como se debe estar ella. Qué bueno que le muestren la foto de así tenés que quedar. Tenés que volver a eso. Claro. No es excusa, pero tampoco puedes aspirar a estar igual que una mujer que no tiene hijos y que tiene full tiempo para ella. Ok. Morning, good morning. A levantarse tempranito. Ahí tenés dos de los cuatro querubines. ¿Cómo? Es más que el Iván nueve a los hijos. Oye, y supuesto que esa elíptica era para colgar la toalla. Típico que están las casas, ¿no? No se curaba nunca. Mira lo que le dice él. Que los cabros chicos la motivan. Lindo. Por lejos la mejor motivación. Sí. Ella hasta las lágrimas entrena. La misma cara. Mira el cambio acá. Este es el platito que te voy a comer ahora. Y esta cuestión duele. Las porciones. Aquí, cuando te cambian las porciones duele. Lo primero que hay que hacer, Eduardo, es cambiar los platos. Sacar los platos grandes y poner platos que corresponden. Bueno, de alguna manera, durante estos tres meses de entrenamiento, ella igual se ha ido soltando un poco más. Ejercicio en familia. Compartir con los niños. Compartir con el marido. Y ahí los runners. Sí, señor. Mira, un poquito de boxeo. Ah, mira. Para firmar. Me parece más. Ahí está con el marido en algún momento de... Que la contiene. Sí, pues el marido siempre está... ¿Es verdad que después de esto deja al esposo ella? No. Ah, perdón. El matrimonio se reafirma. Son muy felices. ¡Wow! Cuatro cabros chicos más. Taco aguja, Sanfalía. Taco aguja. Taco alto. Ya creo verla. Entra. Bueno, esta misma noche la se amiga, viene. La familia, todos los cabros chicos, todo el mundo. Oh. ¡Ay! Mira. Oiga. El marido, mira. Igual le pegó la escanea, güey. El marido, mira. Weón, ahí mismo se empezó a jugar. Weón, mal estacionado el marido desde ya. Mira ella. Oye, pero ella sí ya se siente completamente diferente. Bueno, ahora sí, la actitud es otra. Sí, mira la cintura, por favor. ¡Wow! Ya tiene 39 años. No le había visto los ojos. Las fotos eran de una loca. Claro, antes se le veían los ojos. No se le veían los ojos, era como triste. ¿Y ahora? Antes no se le veían varias cosas. De claro, ahora se le ve todo. Le brillan los ojos. Oye, impresionante. Y quedó con la actitud. Mira, señor. Mira, por favor, ¡wow! Muy bien. Tres meses de entrenamiento, tres meses de cuidado. Señoras y señores, para todos ustedes, sorprendente programa de televisión de cambio de apariencia donde los participantes cambian el físico porque queriendo volver así. O sea, se puede. Tu programa nuevo. De que se puede, se puede. Gracias.